Y así nacen los episodios. ¿Cierto, Monse? Sí, porque la Monse llegó. Y mira, le faltan los dientes. No. ¡Ay! Le pusiste la mano junto en la boca, mira. Hey, guys. Estoy en el intercomunal de la reina. Porque están los chiquillos. Están celebrando el cumpleaños de Nanan. Y yo voy a ir a comprar unas cositas aquí. En el show. Pire, así, tenés, ¿por qué arrancar de tus problemas, Pire? Hermano, si yo arranco porque tengo miedo. Pues si tú eres grande, tenés que saber manejar tus problemas. Ah, pero es que yo no sé manejar, soy menor de edad. Es una pequeña recreación de la pelea que vimos a pasar. Camino al quincho. Yo lo único que te voy a decir, Pire, es que estoy cagado de hambre. Ah, ya, venga. A servilleta. A servilleta. Mi participación en el cumpleaños de la Nan, porque ahora me toca irme para la casa, ordenar, dejar todo soplado para que la Monse llegue a poder descansar. Todo esto del Vlogmas y del Vlogdad y del NaviVlog, como dijo Magox, me ha hecho recordar cómo empecé. Cuando en verdad hacía un vlog completo todos los días. Sin duda eran otros tiempos, eran otra disponibilidad de tiempo, pero lo hacía. Y al hacerlo, la única dificultad que en verdad tenía era sobre qué hacerlo. El tipo de episodios que hago yo requiere encuentro una historia en cada uno de estos episodios. Entonces uno hace trampa o pide ayuda. Como lo quieran ver. Ahí nació el Pregúntale un árbol, porque eso me permite tener un episodio a la semana en donde si no se me ocurre algo, está bien, porque ustedes me ayudan. Entonces, igual tengo como programado las cosas que voy a hacer durante el año. Así, por adelantado, sé que ese episodio se va a tratar de eso. Los Vlogmas partieron también así el 2011 por The Great Monster y Luke, que era una pareja de amigos que vlogueaban. Y como se acercaba Navidad, decidieron hacer un vlog temático. Y así nacen los episodios. ¿Cierto, Monse? Me encanta cuando pasa eso.